Llanta anunció la llegada al país de la línea de neumáticos FATE, que es una marca argentina con presencia en varios países del mundo y que hoy llega al Ecuador con una completa oferta. Sandra Vélez realizó un informe para nuestro segmento Vehículos en Boga. Nitrollanta presentó la marca de neumáticos argentinos FATE, firma que llega al país gracias a un convenio entre las dos empresas. En el caso de FATE, se adapta exactamente a la situación actual del país, porque la infraestructura para el transporte en el Ecuador sí ha mejorado. O sea, estamos en otro nivel y por lo tanto necesitamos un producto asimismo que esté acorde a esa situación. Es así que finalmente, a finales del año pasado, nos dieron ya la representación exclusiva de FATE, y la cual estamos promocionándole, con la ventaja de que también dentro del tema de costos y precios es muy competitiva. Un producto que cumple las normas internacionales de calidad, con presencia en varios países. Desarrollos que tiene FATE, tiene una posibilidad casi única. El mercado argentino tiene variables geográficas que prácticamente están alineadas a cualquier parte del mundo. Desde llanuras, terrenos montañosos, áridos y fangosos por lo general. Así que en realidad prácticamente los requerimientos a nivel internacional los cubrimos con toda la paleta de producto y con todos los desarrollos que de alguna manera inclusive nosotros mismos vamos mejorando en función de los servicios y las prestaciones que nos van pidiendo. Productos que diversifican la oferta con una amplia línea. En realidad FATE produce todo el segmento de llantas para automóvil, camioneta, camión, bus, tráiler. Un segmento en el que aquí, por ejemplo, que FATE es muy fuerte también, es el segmento de llantas agrícolas, que también va a ser un tema que todavía no hemos traído, pero que está dentro de nuestro desarrollo, lo que es llantas agrícolas y también llantas que se llama para fuera de carretera. Así FATE hace presencia en el Ecuador a través de Nitrollanta y busca cubrir los requerimientos de los usuarios con un producto de calidad.